Señor Ministro de Producción, estimados dirigentes, queridos hermanos, con mucho honor y con mucha honra saludar a tataranieto de José Olaya Balanda, queridos directivos, queridos hermanos. Para mí es un honor compartir junto a ustedes esta mañana en el que se celebra una fecha especial para todos los pescadores del país. A ustedes el mayor de los reconocimientos por el trabajo que realizan. Con su contribución a la seguridad alimentaria y la generación de empleos e ingresos económicos para miles de familias. Detrás de cada uno de ustedes hay una familia. Y por esa familia tenemos que velarla. Y no la podemos velar si nosotros como Estado y ustedes como trabajadores y como autoridades no nos juntamos. En eso estamos totalmente de acuerdo y totalmente comprometidos. Como cada 29 de junio celebramos en nuestro país el Día del Pescador, como un homenaje a los hombres y mujeres que se dedican a esta milenaria labor de manera artesanal o industrial, una actividad muy antigua que ayudó al desarrollo de la civilización de Carán. Hoy, en esta importante e histórica fecha para los pescadores, este gobierno reconoce los valiosos aportes de José Olaya Balandra, gran pescador y héroe que brindó su vida por tener un país libre, un país independiente y soberano, y muchos otros héroes pescadores anónimos, y ellos necesitan no solamente nuestro respeto y nuestro reconocimiento, sino también el agradecimiento de todos los peruanos. El Perú es un país rico en recursos hidrobiológicos de origen marítimo y continental, y como Estado tenemos que el gran reto de lograr que nuestras familias y toda la población peruana incremente el consumo de estos productos de alto valor nutritivo para disminuir la desnutrición infantil y aportar también a la salud. Hoy, desde el distrito de Chorrillos, reconozco el trabajo de todas las personas que se dedican a la pesca a nivel nacional. Como lo decía nuestro ministro, en los lagos, en los ríos, en las quebradas incluso, ¿no? En lugares donde hay muchísimos compatriotas que buscan el sustento de su familia a través de esta actividad. Pero más allá de eso, ustedes son conscientes en las condiciones que también se encuentra en nuestro mar. Eso significa que no solamente es tarea del pescador para llevar un sustento a la familia, sino de todo el país, porque la vida del mar nace arriba en la cumbre, nace arriba en el río, y hay que cuidar el agua que viene en todo su recorrido. Yo exhorto a las autoridades, a la población en general, para que el agua de los ríos, que es la fuente viva de este mar, también sea cuidada en todo su recorrido. Muchas veces se usa el río como un espacio donde sirve para emitir algunos desperdicios de las ciudades, y en eso tenemos que seguir trabajando en conjunto. A eso tenemos que abocarnos también. Por ello, creemos importante que hoy estoy cerca de cumplir un año de mi gobierno, representando al pueblo, a las clases populares, a las familias que sueñan y una población que anhela hacer realidad todos sus propósitos. Como veníamos conversando con su tataranito, don José Olaya Balandra, y nos decía: yo he sido nacido y criado en el mar. Hoy tengo mi edad avanzada y no tengo mi derecho, me falta que el Estado reconozca una seguridad a mí y a mi familia. Y de eso estamos seguros. Yo hago pública la invitación a Palacio de Gobierno para recibirla y escucharla, juntamente con los dirigentes y con todos ustedes, para ver este reconocimiento. En estos 5 años, tengan ustedes la confianza que este gobierno va a trabajar no solo para revolucionar la agricultura, sino también la pesca, con un enfoque transversal de políticas públicas que tengan como principal elemento un servicio con valor público por parte del Ejecutivo, ¿no? Y a través del Ministerio de la Producción.
Es importante mencionar también que el pueblo católico celebra el día de hoy una fecha muy importante. Me refiero a la celebración de San Pedro y San Pablo, que permite valorar nuestra identidad, nuestra fe. Además, es un aporte a los procesos históricos y culturales que vive nuestro país. Hermanos pescadores, los invoco a seguir trabajando en el fortalecimiento de la actividad pesquera, que ayudan a la dinámica económica, y por eso mi gratitud, y que Pedro y Pablo nos iluminen para seguir dando el alimento diario a todas las familias. Una de las acciones importantes que venimos desarrollando es la formulación de la Política Nacional de Pesca como una política de Estado, en el cual los trabajadores del mar tendrán un papel importante en el desarrollo de la actividad pesquera, haciéndola más soberana, más eficiente y sobre todo equitativa y justa para todos y cada una de las familias. Para mí es un desafío y es un reto también, igual que el pescador que está esperando a su familia, que no llegue con las manos vacías. Este es un gobierno que jamás llegará con las manos vacías al pueblo peruano, y estamos dispuestos a seguir adelante sin corrupción, sin tolerancia a estos desafíos que el día de hoy hemos recibido, como la pandemia, como los estragos de esta guerra entre Ucrania y Rusia, y como estos enemigos comunes que tenemos todos, como la pobreza, las grandes desigualdades que tenemos. Pero así, como gobierno, tengo que aprender de ustedes, que con la herramienta mínima que han tenido para sobrevivir y sobrellevar este sustento diario, hoy necesita el sustento patriótico de sus autoridades. Y lo haremos pensando siempre en los trabajadores como los pescadores artesanales. Un abrazo y feliz Día del Pescador. Muchas gracias.